Bienvenidos nuevamente a Deporte Marcial TV. Pasaron las vacaciones, nos tomamos unos días de vacaciones, viajamos al extranjero, viajamos a Chile y bueno, acá estamos nuevamente con Deporte Marcial. Bienvenidos, acá estamos de nuevo después de unas pequeñas vacaciones y un poco de trabajo también en Chile. Así es, porque cruzamos la cordillera. Mira, le vamos a pedir a Sebastián que vaya poniendo un poquitito de imágenes ahí de la cordillera. ¡Qué fantástico! ¡Qué proeza la que hizo nuestro general San Martín! La verdad que sí, un orgullo de ser argentino. Y cuando vos ves esas montañas, esa cordillera, espectacular la vista. Así es. También vamos a agradecer, aprovechando ya que nos fuimos en el móvil de Deporte Marcial TV, a la gente de Capri, de Shell, Capri Hermanos, allí en la calle Octavio Pintos, que fue la empresa que proveyó todo el combustible para que podamos viajar hasta Santiago de Chile. Y en Santiago de Chile, ¿qué hicimos? Aparte de pasear, de ir a los shopping, ¿sí? También estuvimos con Matías. Muy bien, Matías, cuarto dan de Karate Do de la Escuela de Karate de Kobayashi, de Chile, que es su representante, nos decía lo siguiente. Nos gustaría que nos cuentes un poquito, Matías, cómo empezaste, sabiendo que vos sos uruguayo, cómo empezaste a dar clases acá en Chile. Bueno, me mudé a Chile por el trabajo de mi señora. Hace 28 años que practico karate. Daba clases en Uruguay para la escuela Kobayashi de Sensei Mariano Melfi. Y al mudarme para acá, Sensei Melfi me dijo si podría abrir un dojo. Pero sí, es lo que estaba buscando hacer para seguir difundiendo un poquito lo que es el karate nuestro, nuestra escuela. Y aquí en Santiago Budokan nos abrieron las puertas y pudimos finalmente formar un grupito. ¿Y cómo te recibió el chileno en sí acá cuando vos empezaste a dar karate de la línea de Kobayashi? Bueno, la recepción fue muy buena. Aquí hay mucho, sobre todo karate deportivo, entonces lo nuestro, sobre todo en Santiago, no era tan visto. Sí hay karate Shorin Ryu, pero en las provincias y bastante alejado, no tanto en Santiago. Entonces la respuesta fue bastante buena. Tenemos gente que ha venido de otras artes marciales, de otros estilos de karate y gente que ha empezado de cero acá con nosotros. Quiere decir que ya lo conocemos a Mariano Sensei Melfi, que él es un practicante, realmente es un artista marcial y la parte de karate do marcial y tradicional. Así que sabemos la línea o el linaje al cual estás perteneciendo. Y si quisieras describir el nivel del karate que te encontraste vos acá en Chile. Bueno, hay de todo, como en todos lados. Hay muy buen nivel en ciertos aspectos, en otros aspectos por ahí. Uno no está acostumbrado, entonces no soy quien como para medir, por ejemplo, en la parte deportiva. Tú conoces la escuela nuestra, sabes que hacemos karate tradicional y por ahí el nivel de la parte deportiva no la manejo mucho, no tengo una referencia. Pero me he encontrado con muy buen nivel, he visto gente, tengo unos grandes amigos que les mando un abrazo de la línea de Sensei de Higaona, de Goyurriu. Gente muy seria, trabajan muy bien. He visto alguna otra de escuela de Shorin Ryu también. Y estamos nosotros acá tratando de hacer. Escúchame, Matías, ¿cuántos años hace que vos entrenás Karate Do? Y hace 28 años. ¿Tu graduación? Yo soy cuarto dan. Y también haces la parte de Kobudo, porque para nuestros televidentes, en Karate Do, la parte tradicional de Kobudo es como una carrera aparte y después tenés la línea de Karate Do. Sí, exacto. Kobudo como tal es un arte marcial independiente, por eso también lo trabajamos aparte. Nosotros tenemos acá lunes, miércoles y viernes la parte de karate y en el mismo dojo practicamos Kobudo los días sábados. O sea, lo mantenemos independiente, las graduaciones son aparte, son dos escuelas totalmente diferentes. Da la casualidad que, bueno, casi todos los practicantes de karate okinawense también trabajan un poquito de Kobudo. Pero entonces, bueno, como yo también trabajo Kobudo, bueno, estoy dando clase también. Pero son dos cosas independientes 100%. Y aprovechándote, ya que tocaste el tema de que das clase también de Kobudo, ¿en qué consiste el Kobudo o el manejo de armas? El manejo de armas es, en su momento, antiguamente, el clan Satsuma invade Japón, invade Okinawa desde Japón, y en el mismo momento histórico surgen tanto karate como Kobudo como dos movimientos sociales como para poder defenderse de la invasión japonesa. Que había una prohibición de tener armas, entonces se fueron ingeniando con lo que tenían a mano para poder defenderse. Ahí nace tanto el karate como el kobudo okinawense. El kobudo está basado en lo que son más que nada
herramientas de labranza y de pesca. Era un pueblo de pescadores y artesanos y granjeros. Entonces tú podés ver los camá, que son para sesgar arroz o trigo. Tenés los nunchaku, que se usaban para separar el arroz de la cáscara del arroz. Tenés las tonfas, que era una palanca de molino, pero en realidad, en su concepto es un molino. Uno lo puede ver por ahí más como un mortero, digamos, pero bueno, una palanca de mortero. Entonces está el remo que usaban los pescadores. Son casi todas herramientas de su vida cotidiana que las terminaron utilizando como armas. Bueno, gracias Matías por estar este ratito ilustrándonos un poquitito más de lo que es la línea de karate y bueno, un poquito de lo que es Kobudo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fernando, y bienvenido. Bueno, seguimos con más Deporte Marcial TV. Así pasó Matías Hibbert. Hay que agradecerle realmente a Matías. Él es uruguayo, pero está radicado por unos años allá en Chile. Gra, ¿cómo nos atendió? ¿Cómo nos recibió? ¿Nos hizo conocer Santiago de Chile? La verdad que sí. A Matías y a todos los chilenos, la verdad que la bienvenida, el trato espectacular. Así es, porque estuvimos bastante tiempo dando vueltas, aparte, como decías vos, Gra, hacer shopping. Estuvimos también con gente de Tang Sudo y también estuvimos con Matías, que realmente se portó excelente, así que dejó muy bien parada la escuela de Kobayashi en Chile. Si te querés poner en contacto con la producción, porque sos instructor, maestro, o querés difundir tu escuela, lo podés hacer a nuestro teléfono, Gra. Al 3515-115-915. Y si alguien quiere mandarnos un eslogan, ¿qué tenemos que hacer? Si querés participar, nos mandás lo que eres, lo tenés de tu escuela. Y acá lo vamos a ver. Nos vamos al corte, pero ya volvemos con más Deporte Marcial TV. ¡Desde Chile! ¿Lo querés? ¡Lo tenés! Deporte Marcial TV. Zenit. El placer de viajar en unidades equipadas con el mayor confort y servicio a bordo. Horarios y servicios pensados para el pasajero. Con Zenit viajas bien, pero muy bien. Max, suplementos nutricionales. Si te quieres poner en forma y lograr excelentes resultados, ya sabes, Max, suplementos nutricionales. Llámanos al 154-59-3314 o a nuestra casilla de correo marceloagil@yahoo.com.ar. Estaciones de servicio Shell de Capri Hermanos, venta de combustible y lubricantes. Córdoba Capital, Las Junturas, Colonia Carolla, Jesús María, Villa del Rosario. Volvemos de esta pequeña pausa que hicimos con Deporte Marcial TV. Nuevamente agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible que sigamos saliendo con este programa que es todas las artes marciales y deportes de contacto. Gra, ¿qué viene? Si vos te perdiste el programa, ¿dónde lo puedes ver? Si querés rever los programas, no te olvides por nuestro canal de YouTube. Así es, pones en YouTube Deporte Marcial TV y vas a poder ver toda la programación que tenemos desde el año 2006 a la fecha. Y como fuimos a Chile, volvimos a Chile, pero seguimos con gente de Chile, porque estuvo el maestro Roberto Vidal Carabajal, séptimo dan de Kenpo Karate en el Polideportivo General Paz. Lo trajo Sensei Raúl Pintos, que dieron un seminario de karate acá de Kenpo Karate y pasó todo esto. Mucha gente, mucha concurrencia y muy lindo. 4 horas ahí trabajando. ¿Querés que lo veamos, Gra? Dale, veamos la nota. Lo tenemos al maestro Roberto Vidal Carabajal y al que organiza el evento, a Matías Raúl Pinto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Deporte Marcial. Muchas gracias a ustedes por permitirnos mostrar el sistema que queremos difundir en la provincia. Maestro, bienvenido a Argentina. Muchas gracias. Un gran saludo a toda la audiencia que ve su programa. Y un honor estar acá con todos los cinturones negros que quieren compartir con nosotros nuestro arte. Sabemos que ha estado durante toda una semana acá con nosotros en la Argentina. Ya está dando cursos, seminarios, ya ha estado compartiendo hasta las comidas, compartiendo la vida cotidiana. ¿Cómo ha encontrado el nivel de los alumnos? ¿Cómo ha encontrado la gente? ¿Cómo lo ha recibido la Argentina? Me ha recibido muy bien, estoy muy contento. Un nivel excepcional, tanto en la parte humana como en la parte marcial. Estoy muy contento con esta visita y espero no sea la última. Esperemos que no. Matías, Sensei, sabemos que también haces karate y ahora estás como representante de la CFK de Kenpo Karate en Argentina. Así es, desde el dojo que yo dirijo tenemos una mirada muy integral en la cual la base es nuestra disciplina, el karate, de la línea okinawense, del Shorin Ryu. Y sumado a eso tenemos Kobudo,
que es la rama de las armas antiguas de Okinawa, y la rama de defensa personal, en la cual estamos basándonos en el sistema del maestro Ed Parker, junto con la ayuda del maestro Roberto Vidal Carabajal, que es un representante para CKF en Sudamérica. Maestro, ¿qué cosas son las que podemos ver hoy en el seminario para que usted ha venido a dar hoy acá? Bueno, el día de hoy veremos comienzo del sistema, enseñar o dar a conocer cómo básicamente se compone el sistema Kenpo con sus básicos, sus técnicas de defensa personal y cómo se practica el combate deportivo o combate callejero. El sistema Kenpo Karate es un sistema que se comprende en su base de 202 técnicas de defensa personal que abarcan diferentes sistemas de lucha contra un karateka, un boxeador callejero, un luchador. Son técnicas de defensa las cuales hay que ir agrupándolas. Tiene una base china-japonesa, por lo tanto, Kenpo, cualquier persona de cualquier estilo lo encuentra algo del sistema en Kenpo Karate. Así es, maestro. Y Matías, ¿cómo te sentís vos con tantos años en el Karate-Do, incursionando en esto que es el Kenpo, que es un poquito diferente, como decía el maestro Roberto, que tiene técnicas de China, técnicas de Wing Chun, si no me equivoco? Jungar, Wing Chun, Okinawa Te, Jiu-Jitsu, en una versión americana hecha por Ed Parker. Esta unión se conjuga con el maestro William Chow en Hawái, posteriormente se le enseña al maestro Ed Parker. Ed Parker en el año 54 se va a Estados Unidos y comienza su difusión en Estados Unidos y es conocido actualmente como Ed Parker Kenpo. Así es. Bueno, te repito la pregunta. Matías, ¿cómo te sentís incursionando en lo que es Kenpo para Karate? Yo creo que el poder incursionar en esta disciplina nos ha dado, no solamente a mí, sino a todos los practicantes de mi dojo, la sensación de no perder el sentimiento de alumno. El practicante, cuando deja de ser alumno, creo que dejó a un lado la posibilidad de aprender. Y el sistema nos ofrece eso. El sistema nos ofrece, más allá de técnica, nos ofrece una filosofía, una metodología para poder aplicar a lo que nosotros ya hacemos. Es el aprender a pensar moviendo nuestro cuerpo. Es realmente algo apasionante, estamos todos muy contentos y esperemos que sea así por muchos años más. Hace poquito que estuvimos en Chile, maestro, así que nos quedamos sorprendidos. Estuvimos con gente de karate, gente de tangsudo, pero yo quisiera que usted nos cuente un poquitito cómo es lo que usted representa del Kenpo allá en Chile. Bueno, el sistema Kenpo que está dividido desde la muerte del maestro Sparky en diferentes federaciones. La federación que yo represento es mi escuela en Sudamérica, es International Vidal Kenpo Studio, que es mi escuela, y la organización que representamos es el Chinese Karate Federation, que tiene como presidente a mi maestro, el profesor Chong Kelly, al vicepresidente, al Grand Master Reinhold Schulte, el representante del maestro Parker en Europa en la época de los 60, los 70, y padre del karate, del Kenpo Karate en Europa, y en nuestro, digamos, Senior Teaching Black Belt, es Senior Grand Master Michael Robert Peake, un 10 degree en Kenpo. Gracias, maestro, por ilustrarnos. Quisiera agregar algo y despedirnos ya en esta pequeña notita que hemos hecho y mientras tanto vamos a ir compartiendo imágenes de lo que usted ha estado enseñando acá en Argentina. Bien, un saludo a todos, muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias, maestro, gracias, Roberto. Matías, nos despedimos. Una reflexión final. No, estamos muy conformes, muy contentos porque hemos tenido al maestro durante toda la semana. Este es el segundo seminario, el primero fue el día martes. Hemos hecho ya graduaciones, estamos categorizando cinturones negros de la escuela. Entonces, realmente hacemos la invitación extensiva a todos para aquellos que quieran profundizar más, sobre todo en la parte analítica de lo que es el karate, sobre todo lo que es en la defensa callejera real, incursionar en esto que es un sistema, no es un arte marcial, es un sistema el cual va a ayudar a sumar a lo que ya está haciendo. Y seguramente una vez que lo prueben, lo practiquen, van a quedar muy entusiasmados. Así es. Y Matías, si algún televidente, alguien nos está siguiendo acá por la pantalla de Deporte Marcial TV y se quiere poner en contacto con vos, decime un teléfono y un mail. Por Face, a través del perfil que lleva mi nombre, Matías Raúl Pinto, el celular 351-507-2210, y si no por mail, lickpintomatias@hotmail.com. Gracias, Sensei. Gracias, Roberto. Seguimos con más Deporte Marcial TV desde el Polideportivo General Paz. Así pasó
el seminario de Kenpo Karate que vino a dar otro profesor de Chile. Mirá qué casualidad, justo Graz. Estuvimos en Chile, volvimos en Chile, hicimos con Matías allá, otro Matías acá. Así que bueno, todo fue de Chile este programa. La verdad que sí. Y un programa espectacular. El programa del reencuentro después de las vacaciones. Claro, y también te voy contando que pronto, en agosto, vamos a estar cubriendo las Olimpiadas. Vamos a tener nuestro representante, nuestro corresponsal de prensa allá en Brasil. Se vienen las Olimpiadas de Río, vamos a tener allá y vamos a estar saliendo también en un programa especial, más o menos para fines de agosto, en Canal 12, para que vos puedas revivir todo lo que pasa con el judo y el taekwondo en las Olimpiadas. Gra, llegamos al final de este hermoso programa que hemos vivido con chilenos. Sí, llegamos al final. Y bueno, hasta la próxima. ¿Lo querés? Lo tenés. Chau, nos vemos la semana que viene con más Deporte Marcial TV. ¿Lo querés? ¡Lo querés! Deporte Marcial TV.